¿Cómo está Betty? Me dice, ayuda por favor. Sé toda la información sobre la infidelidad de mi marido, ¿cómo fue? Me vuelvo loca. Estoy muy herida. Por un lado quiero dar el perdón y reconstruir. Por otro lado pienso en esa información y eso no me deja avanzar. Ayuda. Ok. A ver, en primer lugar, entiéndase qué es el perdón y qué base debe existir para otorgarlo. Eso es lo primero. ¿Qué es perdonar? ¿Cuál es el proceso y la decisión del perdón? ¿Cómo funciona? Vea mi video. Perdonar no es olvidar. Encontrar una justificación, que se haga justicia. Eso no es perdonar. Y para perdonar, debe existir en el ambiente lo que decíamos en el video sobre esto. Un arrepentimiento que nazca, que brote, que envuelva lo cognitivo y lo emocional y lo comportamental. Se tiene que observar. No me tienen que convencer verbalmente de que están arrepentidos o arrepentidas, sino lo que yo observo principalmente. Ahora bien, ¿qué tan fresco está este asunto también? Ahora, no me deja avanzar, estoy confundida por un lado y por otro, claro, porque las creencias racionales sobre lo que ocurrió, lo que se enteró, cuando es racional, usted se siente mejor. Cuando es irracional, sobre lo que se enteró de cómo fue y todo, le hace sentirse peor. Usted nutre unas u otras. Así que va a depender de usted. Pero ojo acá, no tiene uno que conocer, o sea, ya no tengo que venir sabiendo cómo otorgar el perdón y detectar el arrepentimiento, pues. Yo le doy unas pistas, hay que enterarse primero. Si no hay conocimiento de base, ¿sobre qué edifico? Sobre lo que me puedo imaginar, sobre lo que puedo distorsionar, sobre lo que mis esquemas me dicen. Eso es muy al azar, es muy subjetivo, ¿se da cuenta? Entonces, tampoco pasa nada, oiga, o sea, yo tengo algo en qué, dónde, por qué me duele esto. En un directo me dolió mucho. ¿Qué me pasa? No lo sé. Voy a un especialista, no tengo por qué saberlo. Que me pregunten a mí de psicología y de una área específica de la psicología, no de todas. ¿Ve usted? Entonces, no pasa nada. Nos instruimos, aprendemos o hacemos terapia. Y entonces, crecemos y avanzamos. ¿De acuerdo? Gracias por su pregunta. Si te gustó, like, suscríbete, comparte.